Pablo, licor de la llovizna, pozo tenaz de amor y versos, su volumen matineaba en Isla Negra y embriagaba de verdor el universo. Don Pablo, monte de los Andes, sembró una granja marina. El silencio fue el abiego de sus días, Isla Negra fue su pétalo y su espina. Bienvenidos a Vivencia. La visita a la Casa Museo de Pablo Neruda, del poeta chileno Pablo Neruda. En Isla Negra, esta localidad que pertenece al distrito de El Quisco, recorremos la casa de Pablo Neruda y también les dejamos la entrevista que manteníamos con Rafael Plaza Hernández, Rafita, llamado así popularmente en esta localidad. ¿Quién fue el maestro de Pablo Neruda? ¿Por qué el maestro? Porque así se lo denomina al constructor y él fue el que le construyó en mayor parte la casa de Pablo Neruda aquí en Isla Negra. Pablo, licor de la llovizna, pozo tenaz de amor y versos, su volumen matineaba en Isla Negra y embriagaba de verdor el universo. Don Pablo, monte de los Andes, sembró una granja marina. El silencio fue el abiego de sus días, Isla Negra fue su pétalo y su espina. Don Pablo a oscuras lo llamaba, sus libros ciegos, sus objetos, y era solo un tacto seco y rumoroso, era todo el susurro de un secreto. Don Pablo, fragor de bienvenida, siempre yendo y viniéndose de viaje, de su saco infinito que era Chile, sacó siempre algún milagro de pasaje. Torrencia
imparcial editor de lo que somos, continente constante de poesía. Don Pablo Carretela del trabajo, Don Pablo curandero de la duda, se ha quedado para siempre en Isla Negra, la pupila del país, Pablo Neruda, Pablo Neruda. Y bien, estamos aquí en Isla Negra, en Chile, y visitamos la casa de Pablo Neruda, la casa museo de Pablo Neruda, donde vivió sus últimos años. Y estamos con el señor Rafael Plaza Hernández. Rafael fue el constructor en la mayor parte de esa casa que nosotros visitamos. Lo conoció mucho a Pablo Neruda, habló mucho con él y sabe mucho de su historia. Rafael, ¿qué recuerdos tiene de Pablo Neruda? Yo tengo mucho recuerdo de él porque yo le trabajé más de 20 años. Le trabajé en Santiago haciéndole reparaciones, Valparaíso. La casa de Isla Negra la construí yo casi toda porque era una, cuando él compró era una casita muy pequeña. Y todos los años iba haciendo un agregado porque él cuando salía fuera de Chile traía muchos recuerdos de antigüedades, así que a cada cosa le iba haciendo su lugar. Así que yo le trabajé muchos años a él. ¿Cómo era el contacto con él? ¿Usted que hablaba mucho con usted? Yo durante todo ese tiempo que yo lo conocí en 1946, cuando yo no le trabajaba a él porque él salía al extranjero, a veces me dejaba trabajo y cuando no, él regresaba, me venía a buscar, así que cuando él estaba acá en Isla Negra, porque vivíamos, estuve viviendo con el vecino de él, yo, en Isla Negra, me venía a buscar todos los días aquí a la casa para que fuera a conversar con él, a tomarle un tecito. Así que durante todos esos tiempos teníamos que conversar todos los días. ¿Y qué le contaba? A ver qué recuerda. No, muchas anécdotas de cosas que cuando salía para afuera, así que me contaba muchas cosas, me invitaba, me decía, vámonos, tomamos un tecito y conversamos. Y cuando yo le trabajaba, él siempre decía, me quedó mejor lo que yo pensaba. Así que quedaba muy agradecido de los trabajos que yo le hacía. Y con respecto a lo que él escribía, sus libros, sus poesías, ¿qué le decía? ¿Qué comentaban? No, eso comentaba tantas cosas que es imposible recordarlo. Pero siempre él, cuando se murió un amigo de él, poeta, lo escribía en las vigas del bar y yo tenía que irle grabándole las letras. Ah, claro. Sí, sí. De los amigos, sí. Sí, de todos los amigos. Así que él decía, si los tengo escrito en un papel se extravían, y estando las vigas están para siempre. ¿En qué tiempos vivió acá en Isla Negra? Porque recordemos, ¿no?, toda su vida como político también, su vida como escritor, también cuando se tuvo que ir de Chile, ¿no? Sí, cuando estuvo González Videla de presidente, entonces tuvo 6 años fuera de Chile. Y en 1952 regresó a Isla Negra y de ahí ya no hasta esa fecha, hasta el 72 estuvo viviendo. Sí, a Santiago, así por unos días, 2 días nada más, no se acostumbraba. Igual a Valparaíso, porque tenía casa allá también. Y ahí vemos que, bueno, ese hay un barquito, ¿lo usaba él ahí en el mar? Ese lo compró en Algarrobo, lo usaba, lo tenía bien arregladito cuando él estaba vivo. Y se iba a tomar unos traguitos ahí, lo tenía luces, colores, y bien adornadito. Se casó 3 veces. Sí, la holandesa, la señora de acá, la hermana de don Hugo del Carril, cantante argentino. Ah. Sí, Delia del Carril, sí. Hermana de Hugo del Carril. Sí. La segunda esposa.
Sí, la segunda y la tercera la señora Matilde Urrutia. Matilde Urrutia. Sí. ¿Hablaba usted con ella, con Matilde? Sí, bastante, porque después que murió don Paulo, estuvo sellada la casa y yo quedé al cargo ahí de la casa del museo. Y le fui a arreglar la casa que se la destruyeron los militares en Santiago. ¿Los últimos años vivió acá sola? No, en Santiago. Entonces yo le fui a reparar la casa. Sí, perfecto. Sí, quedó destruida toda, así que casi la hice de nuevo. ¿Hoy los dos están enterrados juntos? Sí, los dos. ¿Quién le hizo ahí la bóveda? Esta se la... Yo también coloqué los fierros de las barandas y lo demás lo hizo un maestro Arturo Cerda. Maestro. ¿En qué año falleció él? El 73, el 24 de septiembre. ¿Y estuvo enfermo mucho tiempo o cómo fue su...? Estuvo bastante, porque cuando no es que estuvo embajador en Francia, y cuando regresó ya venía muy enfermo y ya duró como 2 años acá en Chile. ¿Estaba internado, vivía en Santiago cuando estaba enfermo? No, acá en la isla. Acá no me vivía. Ay. Sí, pues es que él se enfermó un día sábado, parece que fue, en septiembre. Y entonces yo estuve conversando, porque yo subí al dormitorio de él todos los días, porque él me hacía los croquis de los trabajos que yo le hiciera. Claro. Y entonces estuve conversando yo en la mañana con él. Y cuando me vine a almorzar a la hora de almuerzo, a las 12, y cuando regresé a la casa ya me dijeron, no, se lo llevaron grave para Santiago. Y de ahí ya no lo vi más, porque tampoco pude ir al velorio, porque como estaba en estado sitio, uno no podía ir. Se murió en la clínica Santa María en Santiago. ¿En qué año lo traen acá? Lo trajeron de como a los 12 años después que él murió, porque estuvo sepultado en el cementerio general en Santiago. Don Pablo a oscuras lo llamaba, sus libros ciegos, sus objetos. Y era solo un tacto seco y rumoroso, era todo el susurro de un secreto. Don Pablo, fragor de bienvenida, siempre yendo y viniéndose de viaje, de su saco infinito que era Chile, sacó siempre algún milagro de pasaje. Visita a la Casa Museo de Pablo Neruda, del poeta chileno Pablo Neruda, en Isla Negra, esta localidad que pertenece al distrito de El Quisco, y también la entrevista que manteníamos con Rafael Plaza Hernández, Rafita. Esto le dejamos en el final de Vivencias y nos reencontramos, si Dios así lo permite, en el próximo programa. Estamos en Isla Negra, aquí en la casa de Pablo Neruda. Y justamente aquí está enterrado junto a su esposa, Pablo Neruda, año 1904-1975. Matilde Urrutia, su esposa, 1912-1985. Vivencias en Chile, aquí justamente en este lugar tan buscado por la historia justamente de Pablo Neruda, del poeta Pablo Neruda, aquí en Isla Negra,
en este corredor marítimo, en este corredor de balnearios del Quisco. Justamente nos encontramos en este lugar junto al mar, Isla Negra. La habitación del dormitorio de él. La primero que tuvo fue la torre, ahí donde está el living, hay una torre, ahí tuvo el primer dormitorio, y después le hice el otro para acá, ese que está al lado del barco de piedra. ¿Cómo era Isla Negra en ese entonces? Bueno, casa, no había luz, no había agua potable. Locomoción era muy escasa porque los caminos acá eran en tierra en esos años. Hay una sola micro a Santiago, que iba en la mañana y regresaba en la tarde. Así que era muy malo el trayecto. Y ahí para el San Antonio Algarrobo ahí andó en el día. Una en la tarde y otra en la mañana. Pero cuando venían de Santiago ya eran de esas góndolas que hayan antiguas, de madera, con parrilla, ría. ¿Él por qué viene a vivir a Isla Negra? Él por la tranquilidad. Él compró en 1938 acá, y cuando él compró, en esos años iba a comprar ese terreno y no tenía plata, así que cuando tuvo plata para comprarlo, lo vino a comprar, lo habían vendido ya. Se lo vendieron a un vecino de él que era muy amigo, el doctor Uribe, el doctor Burne. Y entonces él le vendió, pero había construido una casita muy pequeña. Y él la fue ampliando. Por eso yo le traje tantos años, porque todos los años le iba haciendo un agregado. ¿Qué tienen en el museo, en la casa? Eran todas propiedades de él, ¿no? Todo comprado por él. Todo por él, porque él me contaba la historia de cuando fue niño no tuvo juguete. Y entonces para él todo lo que hay ahí en la casa, lo que iba comprando, eran juguetes. Pero enormes juguetes, locomóvil. Pero él decía que eran sus juguetes para él. Por eso cuando salía para el extranjero llegaba con distintos y le gustaban las cosas antiguas nada más. Porque en eso de los mascarones que tiene, tuvo muchos años, yo cuando lo conocí ahí no tenía ninguno. Después tuvo uno fuera mucho tiempo y después ya empezó a coleccionar él. Le costó mucho conseguirlo, porque hay uno, después que él murió, hay un caballero en el sur que le tuvo 20 años para que le vendiera ese mascarón. Y entonces, después que murió don Pablo, como yo quedé al cargo de ahí del museo, llegó un caballero y me dijo, mire, yo le tuve 20 años, él dijo la verdad, tuve 20 años molestando que yo le vendiera dijo, pero está en muy buenas manos, dijo, porque si lo hubiera tenido yo, no existiera, porque él lo tenía en un jardín con las lluvias, con o todo. O sea, cuando él lo trae, ya había fallecido, ¿se lo da a usted? Sí, él me contaba la historia. Y los demás también, todos cuando llegaba compraban una parte uno, porque eran muy escasos ya, no existen ya. Entonces llegaba, los bautizaba él mismo ahí, les sabía, me contaba la historia de qué barco era, de los barcos antiguos que eran veleros en esos años. Así que tiene mucha historia eso. Él tenía 22 años más que usted, ¿no? Era mayor, 22 años. Sí, era muy activo, salía a caminar todos los días, porque yo le construí también una cabaña ahí en una parcela que tiene aquí en nombre Cantalao. Y todas las mañanas iba caminando, se iba de a pie, después lo venían a buscar en auto para que viniera a almorzar. Pero a él le gustaba caminar, sobre todo en la primavera, porque esto se florece todo el campo, y a él le gustaba, decía, flores tan lindas que nadie las cultiva y son tan preciosas. Eso le encantaba a él. Rafael, usted conoce los trabajos, los libros, las poesías de él, ¿no? Sí, yo tengo un libro autografiado y
y me ha puesto también una historia. Ah, le puso. ¿Y qué le dice ahí? No, de las cosas que yo le hacía. Sí. De los trabajos que le hacía. Sí, se llama un libro, Una casa en la arena. Y justamente Pablo Neruda le dejó una dedicatoria a Rafita en el libro Una casa en la arena. ¿Y qué escribió Pablo Neruda de Rafael Plaza Hernández, Rafita? Así como yo me pensé siempre poeta carpintero, pienso que Rafita es poeta de la carpintería. Trae sus herramientas envueltas en un periódico bajo el brazo, desarrolla lo que me parecía un capítulo y toma los mangos gastados de martillos y escofinas, perdiéndose luego en la madera. Sus obras son perfectas. El chiquillo y el perro lo acompañan y miran sus manos circulando prolijas. Él tiene esos ojos de San Juan de la Cruz y esas manos que levantan troncos colosales, con tanta fragilidad como sabiduría. Escribí con tiza los nombres de mis amigos muertos sobre las vigas de Raulí y él fue cortando mi caligrafía en la madera con tanta velocidad como si hubiera ido volando detrás de mí y escribiera otra vez los nombres con la punta de un ala. ¿Qué más me puede contar de Pablo Neruda? No, lo que él era muy buena persona, le gustaban mucho los niños. Otra cosa, a los empleados los trataba muy bien. No le gustaba que nadie los molestara, como la señora Matilde a este, quebrar cualquier cosita. Él le decía, no importa, porque las cosas se hicieron para que se quiebren, decía. No moleste, no le... Así que no, era muy buena persona en eso. La señora Matilde era la esposa muy querida por él. Sí, era muy querida. Se llevaban muy bien los dos. ¿Quién más vivía ahí con ellos? No, siempre tenía sus tres empleados, como ser el chofer, un mozo que le sirviera, cocinera, de todo. ¿No tuvieron hijos, no? Sí, no. Tuvo una hija, sí. Se murió a la edad de 13 años porque nació enferma. ¿Hija de Matilde? No, de la primera señora. Bueno, don Rafael, ¿qué le quiere decir a nuestro país, a su gente? ¿Qué mensaje le da? No, porque yo he ido varias veces a Argentina, he estado muchas veces en Mendoza, una vez en Buenos Aires, en Córdoba, esas tres partes he andado por ahí. ¿Qué les quiere decir de Isla Negra? Les mando un saludo porque las veces que yo he ido me han atendido muy cariñosamente. Y que vengan a visitar Isla Negra. Que vengan a visitar Isla Negra.